Yo creo en Cortópolis. He hecho muchos cortos con este programa, pero hace poco trabajé con un editor que cogió mi trabajo con otro editor y lo cambiaron todo. Le pusieron efectos monces, le cambiaron la música. Ya no lo reconozco. Ese corto era a nivel del Festival de Cannes. Era mi orgullo. Y ahora no sirve ni para el Festival de Cine de Trujillo. Se durmió el actor. Ya fue, comencemos el programa. Ya. Bienvenidos a una nueva edición de Cortópolis. El día de hoy tenemos un tema muy interesante sobre los trabajos audiovisuales. Se trata de la voz en off, es decir, la narración sobre las imágenes. Comenzamos con el corto En tu dolor, un trabajo de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Privada Antenor Orrego. En él podremos ver que nos ponen en la perspectiva de un chico que atraviesa muchos problemas y encima tiene también dificultades con su pareja. A continuación les presentamos este trabajo. Oye, Javier, que esperamos... Te estoy esperando fuera hace rato. Ya, amor. ¿Qué estás haciendo? Estoy grabando mis conducciones. Grabando, amor. ¿Y quién es ese? Es Juan, Juan. El graba. Juan. Juan graba. Graba. Amor, no te enojes, amor. Ya, pero yo te estoy esperando afuera. Ya, apúrate, apúrate. Ya, ya voy, ya voy. Lo dejamos con el corto. Amor, amor. Mucho gusto. Mi nombre es Pablo y tengo sueños. Muchos sueños como cualquier ser humano. ¿Podré alcanzarlos algún día? Esta pregunta que se formula cualquier soñador a diario. La gran pregunta, ¿yo podré alcanzarlos? ¿Yo? Yo no. Mis sueños están a punto de romperse, a punto de colapsar. Solo faltan 15 segundos y quedará el vacío, la nada. En 10 segundos mi vida se irá al carajo. Porque aferrarte a tus sueños no es sinónimo de felicidad. 5, 4, 3. No podemos elegir de dónde venimos. 2. Pero sí a dónde vamos. Lamento tanto tu partida, mejor amigo, confidente, padre. Me hubiera gustado tenerte mucho más tiempo conmigo, pero la enfermedad no discrimina a nadie. La enfermedad no espera. Tal y como lo dije antes, ¿qué queda? El vacío, la nada. La nada. No. Aún te tengo a ti. Recuerdo aquella vez cuando me pediste prestado un lapicero para dar examen. Qué bellos recuerdos. Todo estaba bien. Todo era felicidad. Y ahora que estoy aquí cayéndome a pedazos, estás tú, Diana. Para darme esa fuerza que ahora me falta, Diana.
para sentir ese calor que me hace falta, para darme tu mano y caminar junto a ti, en tu dolor, Diana. Quererte no es fácil, y para ser sincero, no sé mucho de eso. Tanto tiempo ha pasado, pero no me he dado cuenta. Algo no está bien. No sé cuánto le afectará cuando le diga la verdad. Pero si no sentías algo tan fuerte por él. No sé. Lo quiero mucho, pero solo me dejé llevar por el sentimiento de aquella ocasión. Y Mario, por lo que me cuenta, ha sido bastante tiempo saliendo con él. Es otra cosa de las que Pablo no sabe. Pero, ¿cómo contárselo? Definitivamente tu relación con él fue un error. No puedo esperar más tiempo. Si no se lo digo ahora, todo será peor después. Es lo mejor para ti y para él. Entonces ve. Gracias por todo. A pesar de tanto tiempo separadas, es bueno saber que aún encuentro una amiga en ti. Te quiero. Y yo a ti. Cuídate mucho. Espero verte pronto. ¿Qué es esto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? ¿Quién es él? ¿Él? ¿A qué te refieres? No te hagas la desentendida, maldita sea. ¿Quién es el tipo de las fotografías? Pablo, yo... ¿Lo sientes? Está bien. Se llama Mario. Él y yo nos conocimos hace un tiempo en la universidad. ¿Y por qué hacer esto conmigo? Tú y yo no podemos seguir mintiéndonos sobre algo que nunca existió. Pablo, yo... no te quiero. Esto no debió pasar. Creí que sentía algo más que amistad por ti, pero... ahora me doy cuenta que no fue así. Lo siento. Yo también lo siento. ¿Qué te pasa? Una vez más, la nada. Hay sangre por todos lados. Sangre producto de un amor que se me negó. Diana, ahora ya no me escuchas. Ya no me hablas. Me pregunto, ¿aún me quieres? Al menos, ¿me perdonas? Lo siento mucho. Se me ocurre algo. Tal vez con eso me gane tu perdón. Sigue con vida. Así es, comunícate con emergencia. Iré a inspeccionar el área.
Un hombre manipula un arma y la apunta hacia mí. Mi vida se fue al carajo en 15 segundos. ¡No te muevas! ¿Ya qué? Ahora solo me importa tu perdón, Diana. Y con sangre limpiaré mi culpa. No podemos elegir de dónde venimos, pero sí a dónde vamos. Mucho gusto. Mi nombre es Pablo. A continuación les presentamos un nuevo corto de la Facultad de Comunicaciones de UPAO. Se trata de Libertarios. Y no se lo puede perder ningún amante de las motos ni de los paisajes hermosos. Veámoslo. La vida es dura, fría, cruda. Y es mejor partir, coger la mochila con la que he pasado tantos años. Es mejor irse, alejarse de todo. De todo rincón oscuro y triste, de toda mala vibra. Reflexionar un mañana, un presente. Pensar que ya no es lo mismo, que los abrazos son olvidos y la distancia está vacía. Partir muchas veces no es la mejor solución, pero emprender un nuevo rumbo sí. Yo quiero partir, pienso siempre. No quiero mirar atrás. Mirar atrás duele. El camino es largo, pero el recorrido frágil. Exactamente no sé a dónde voy, pero quiero llegar, respirar y sentir. Apreciar esos momentos que te regala la vida y que muchas veces también te los quita. ¿Quién dijo que la soledad es mala? Me ha seguido desde siempre. Y este rumbo que me ha llamado para quedarme. De pronto es mejor parar, pensar mejor las cosas. O pensar en ellos que me extrañan y son motor de existencia, de risas, de eterna compañía. Entonces ya es momento de regresar. Pensé estar decidido. Me miran. Lo siento, compañeros. No echemos a perder nada, que cuesta. Me ha costado todo y ya no queda mucho que recorrer. Pienso en el éxito y este anhelo. Pero primero desterremos todo mal. Encontremos paz. Auténticos a nuestro estilo, a nuestro tejido, a nuestra ideología. Antes de volver, antes de quererte. Antes de todo, primero quiero ser, queremos ser, ser libres. Regresamos después de la pausa con un corto original de Cortópolis. Mientras tanto, pueden agarrar un libro y entretenerse, algo ligero, como esto. But it bears repeating now.